Bienvenidos un día más a Disfruta Cocinando con Vanessa. Hoy vamos a hacer unas judías o alubias con chorizo y panceta. Y después de dos intentos fracasados, por fin he conseguido adaptar mi receta tradicional en nuestra maquinita con el mismo sabor. La primera, intenté cocer la alubia seca en la máquina y me quedaron muy duras. No me gustó el resultado porque no le pude echar el hueso de jamón. La segunda lo intenté con la alubia ya cocida en bote y tampoco me gustó el sabor. Y ya por fin opté por cocer la alubia aparte y hacer el resto en nuestra maquinita. Y hay que decir que me ha quedado genial. El sabor es el mismo. Así que os invito a probar mi receta. Y espero que os guste. Y los ingredientes que vamos a utilizar son: para cocer las judías vamos a necesitar 250 gramos de judías secas, agua, un hueso de jamón, una hoja de laurel y sal. Si nos queremos saltar el paso de cocer judías y queremos utilizar ya de bote, vamos a necesitar 2 botes de judías cocidas y 500 mililitros de caldo de carne. Y el resto de ingredientes son: media cebolla o unos 100 gramos aproximadamente, un pimiento rojo o unos 250 gramos, un pimiento verde tipo italiano o unos 120 gramos aproximadamente, una o dos zanahorias, unas rodajas de chorizo, unos trocitos de panceta adobada, yo le quito la parte dura de abajo, 100 gramos de tomate casero triturado, aceite de oliva y sal. La noche de antes ponemos las judías en agua y ahora ya las escurrimos y las pasamos a una cazuela o a una olla express. Ya tenemos las judías en la cazuela, añadimos el hueso de jamón, la hoja de laurel y el agua hasta que las cubramos bien. Añadimos un poquito de sal y las ponemos a cocer. Una vez que empiecen a cocer, las dejamos aproximadamente una hora en cazuela normal. Si las hacemos en olla express, unos 15 minutos cuando empiece a salir el vapor. Yo personalmente prefiero cocerlas en casa que comprarlas ya en botes cocidas. Y lo que suelo hacer es, un día que no tengo prisa, cocerlas gran cantidad y una vez que están cocidas las meto en botes junto con el caldo y una vez frío las congelo. Y así, un día con prisas, las descongelo y hago ya el sofrito que quiero. Ya empiezan a cocer. Les vamos quitando la grasa que van echando. Y yo en mi caso, como las hago en cazuela, las voy a dejar 60 minutos. En olla express, una vez que empiece a salir vapor, unos 15 minutos. Una vez que han acabado, quitamos la hoja de laurel y el hueso de jamón. Ya opcional, podemos utilizar también el jamón que queda alrededor del hueso. En el vaso vamos a triturar las verduras.
Echamos las zanahorias, la cebolla y los pimientos. Y con la tapa y el cubilete puesto, programamos. Si os gusta muy triturada la verdura, programáis 10 segundos, velocidad 7. Si os gusta que no esté tan triturada, lo ponéis 10 segundos, velocidad 5. Yo en mi caso, como nos gusta muy triturado, lo voy a poner a velocidad 7. Hacemos los restos con una espátula. Si veis que necesitáis triturar un poquito más, lo volvéis a poner un poquito más triturado. Ahora vamos a pochar un poquito la verdura. Añadimos un poquito de aceite y un poquito de sal. Y con la tapa, pero quitamos el cubilete y ponemos un colador o lo que queramos para que no nos salte. Y programamos 10 minutos, velocidad 1, 120 grados. Incorporamos el chorizo y la panceta. Y volvemos a poner la tapa sin cubilete y con el colador. Y con la tapa y el cubilete puesto, vamos a rehogar el chorizo y la panceta. Menú rehogar. Lo ponemos 5 minutos. Y a 120 grados. 5 minutos, velocidad 1, 120 grados. Y como está en el modo rehogar, ya directamente se nos pone la marcha atrás. Bajamos los restos con la espátula. Añadimos el tomate triturado. Las judías con el caldo que teníamos. En este caso, si las utilizáis de bote, echéis las judías de bote ya cocidas y vuestro caldo de carne ya preparado. Y ya opcional, añadimos si queréis el jamón que teníamos con el hueso del jamón. Lo que estaba pegado, pues sin el hueso, solo el jamón. Yo hay veces que en vez de echar panceta, solo he hecho el jamón. Y volvemos a poner la tapa sin cubilete y con el colador. Programamos, si lo tenemos reciente como yo, el caldo con las judías con 10 minutos. Sobra. Ponemos 10 minutos en el modo rehogar y lo ponemos a 120 grados. Y ya daríamos al estar. ¿Qué son las judías compradas, estas de bote ya cocidas? Pues en vez de 10 minutos tendría que ser 20. Y en el modo rehogar no nos deja subir más de 14 minutos. Así que lo ponéis dos veces 10 minutos. Y a 120 grados también, y al estar. Pues una vez hechas, probamos y rectificamos de sal. Yo las voy a echar un pelín de sal. Y ya servimos. Y ya tenemos nuestras judías hechas. Como veis, quedan muy buenas para estar hechas en la máquina. No se destrozan
y por fin conseguí adaptar la receta que yo hacía normalmente, de forma tradicional. Nada que envidiar al hacerlas con la cazuela. Espero que las probéis y nos vemos en la próxima receta.